Muy buenas chicos, ¿qué tal? Vamos allá con el mapa de Site 244. Este es el mapa que más ilusión me hace probar, porque bueno, estamos en el Monte Rasmus. Se ha estrellado mágicamente un avión alienígena. Aquí en estos años pues ocurren estas cositas y hay una racha oculta por ahí. Primero nos vamos a dar una vuelta por el mapa y luego pues vamos a ver la racha oculta. Esta vez de dijo alas. Vamos allá, el tiempo inicial lo quitamos y como siempre chicos, vamos a darle una vueltecita al mapa para ver cómo es, nos lo aprendemos un poquito, vemos cómo es de grande y todo eso. Así que nada, en primer lugar, plano general. Aquí lo tenemos, es un mapa mediano. Tenía un concepto más grande de este mapa, pero es bastante sencillo. Fijaos que en un primer momento tenemos derecha, izquierda y medio para elegir. Y nave, pues la nave OVNI era bastante tocha, la que se estrelló aquí. El caso, estamos en el Monte Rasmus. Aquí veis las caras de los cuatro presidentes estadounidenses. Y me gusta bastante la ambientación aquí con el bosque, está bastante chulo. Ya os digo, la nave OVNI era bastante tocha. El caso, vamos para allá, hay restos alienígenas por... ¡Cuidado! Hostia, chaval, cuidado que... Que sale aquí algo, a ver si me infecta. Pero bueno, estos son los restos alienígenas. Vale, por aquí por el bosque y tal. Hay de esto por todo el mapa, imagínate que hay un easter egg, que si lo destruyes todo, yo que sé, sacas el ADN instantáneamente o algo de eso. Luego, por supuesto, os enseñaré la racha oculta, pero antes de nada vamos a rodearlo para que lo veamos un poquito. Hay de esto por todos sitios, tío, me está poniendo bastante nervioso, mira algo, tío. Pero bueno, seguimos rodeando, chicos. Hay unas cuantas alturas cuando vamos rodeando. Aquí está la mayor parte de la nave OVNI estrellada. Ahí podemos entrar al medio por los laterales. Vale, continuamos por aquí. Esta zona de aquí parece bastante más amplia. Está guapo la ambientación, en el Monte Rasmus. Vamos a ver si nos podemos subir aquí arriba. No, fuera de los límites, ahí arriba no podemos. Parece que hay un habitáculo bastante grande por aquí también. Vamos allá, vale, aquí para tirar las rachas, no, siempre te mata. Pero bueno, vamos allá. Está la, no sé, está, ¿qué era? La cabina central de la nave OVNI. Están aquí los aliens por aquí pilotando. A lo mejor hay algún resto por ahí, tío, no sé. Es bastante extraño, pero bueno. A ver, que no tienen que ser aliens como los vemos en las películas. Pueden ser esas cositas, microorganismos, yo qué sé. Pero bueno, esta zona parece más amplia en cuanto a alturas para rodear esta zona de la parte derecha. Sí, fijaros aquí que tenemos mucho más terreno. Pero bueno, ya si nos vamos por allí, vamos al respawn. Así que nada, vamos a entrar a la zona central. Que vemos que por los laterales podemos entrar. Vale, vamos a ubicarnos en esta zona de aquí arriba. Este respawn, por si estáis perdidos, es donde hemos nacido, donde hemos empezado al principio. Y aquí pues a empezar la partida, nos podemos subir aquí. Nos plantamos, bim bam, con la bala inferno, pa, 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 pa. Y lo reventamos a todos. Y nada, pues es un mapa bastante mediano, pequeño, con acción rápida. Está bastante guapo. No sé, allí tiene bastantes cositas en cuanto a terreno, alturas. Pero bueno, ya os digo que es bastante simple. Tres caminitos y ya está. Aquí, como os digo, podemos irnos para afuera y tal. Aquí vemos... pues esta parte de la nave OVNI con un sonido aquí un tanto extraño, no sé si lo oiréis, por aquí se oye, esta sala de ordenadores o algo así. Y nada, aquí nos vamos justamente al otro respawn, así que nada, como os digo, muy sencillo, un mapa mediano, me gusta bastante. Pero lo que más me gusta es la racha que os voy a mostrar a continuación, la espora alienígena, que la vamos a ver contra bots. Os voy a explicar cómo funciona, lo que hace, así que nada, vamos con ella. No sé si sabréis chicos cuál es el método para obtener las rachas ocultas en cualquier mapa que haya rachas ocultas. Este mapa pues como veis es menos dinámico porque básicamente no hay ningún elemento que cambie. A lo mejor de repente se caen ahí las caras del Monte Rasmus. Pero vamos, tira más por la racha oculta, es el potencial de este mapa, digamos. El caso, la manera de obtener la racha oculta siempre es la misma, es tirando un paquetito y teniendo un poquito de suerte de que te salga. Aquí la tenemos, el super suero, la espora alienígena, que le voy a dar ahora mismo y vamos a ver lo que pasa. Vale, me acaban de reventar, es lo que quería porque digo, voy a morir y a lo mejor teniendo esto encima me van a matar. El caso, la activamos, aquí la tenemos. No sé si corremos más, vamos con la ventaja arrollador, es lo que noto, creo que de velocidad vamos exactamente igual. El caso es que vemos absolutamente a todos los enemigos detrás de las paredes, o sea, como un maldito huevo de amenazas. Y da igual si tienen desapercibidos, si tienen lo que sea, da igual. Nosotros los vemos, voy a matar a este hombre que está aquí tonto. Es que son muy cabrones los bots, en serio. Se ponen lo que es la sexualidad esa de la vida y te joden la vida entera, pero bueno, es que está muy chetado porque vemos absolutamente todos los enemigos a través de las paredes. Y claro, esto es como un VSAT orbital, pero aún mejor, ¿sabes? Porque yo que sé, como un Oracle del Ghost, podríamos decir. Pero aún mejor porque los vemos a todos y de manera constante. ¿Cuánto dura la racha? Pues un minutito. ¿Seguro que dura un minuto? Sí, os lo garantizo. De hecho, voy a dejar que me mate el bot porque lo único que no tengo claro es si nos matan, si se va la racha. Vamos, bot, por favor, mátame. A ver, nacemos y ya la seguimos teniendo. Pero el caso es que se va a acabar muy rápidamente porque, como os digo, dura un minutito. Mirad qué cabrones, se puede ir el escudo. Es que de verdad que son unos máquinas. El caso, habéis visto cómo acaba de desaparecer. ¿Cuál es la probabilidad de que te toque esto? Evidentemente es una racha muy chetada que tan solo podemos encontrar
encontrar el mapa de Site. Y básicamente hay que tener suerte con el paquete, pero en los mapas nuevos meten una probabilidad bastante alta de que te salga una cosa de estas en el paquete, porque saben que la gente lo busca mucho. Así que nada, chicos, espero que os haya encantado este mapa. Yo tenía mucha curiosidad por lo que es la racha oculta. Está muy, muy chula. Estoy deseando probarla en el multijugador, en públicas, contra gente y reventarla y sacarme la de... Hostia, hay que aprovechar, durante un minutito hay que aprovechar para sacarse ahí la máxima racha posible. Espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!